Cada cancha un fundamento. Cada cancha tiene su propia personalidad. La vista imperfecta nos dice que en esta cancha no podemos jugar. De desbalance tenemos otra óptica. Nuestro sistema central nervioso viene con un programa preestablecido que controla nuestra postura. Nos prepara para el movimiento y nos prepara para locomoción. El baloncesto no está exento de esto. Esto parte, comienza a una temprana edad. AHIMSA, Nazar, Plaza, Castillo. Es un perfecto ejemplo. A muy temprana edad, nosotros comenzamos gateando. Ella no comenzó, ella no nació caminando. ¿Okay? Ese trabajo que hacemos en el piso es exactamente lo que llamamos estimulación dinámica neuromuscular, DNS. Arriba. Ahí. Vamos, arriba. Sí, ok, muy bien. Seguimos arriba. Ok, como ustedes verán, la primera fase de esta estimulación dinámica neuromuscular es hacer tierra, contacto con el piso. Todos nuestros programas tienen que empezar desde abajo hacia arriba. Balance fuera. Ya AHIMSA nos demostró un poquito sobre lo que es ese programa con el que nacemos, el cual viene de nuestro sistema central nervioso con lo que llamamos el DNS. Esa programación que controla nuestra postura. Una programación que debido a esta tecnificación o este modernismo o digamos esta tecnificación deportiva, de una u otra forma nos ha desviado de ser humanos como atletas o de la humanidad física dentro del deporte. ¿Okay? Esto nos llevó a nosotros a usar lo que llamamos nosotros las maquinitas de color extraño. ¿Okay? Nos llevó a los musculitos playeros, pero nos desvió del movimiento. Nuestro sistema central nervioso viene con una programación predeterminada para el movimiento. Esto se desarrolla a temprana edad. ¿Okay? Hemos trasladado el trabajo que venimos haciendo en la cancha al gimnasio debido a que nosotros tenemos que desviarnos de esa idea de que lo que se hace en la cancha no se puede hacer en el gimnasio. Lo que se hace en el gimnasio no se puede hacer en la cancha. Yo llamo a esto un minimalismo deportivo. La cancha, el campo, la piscina, las pistas de atletismo, cualquier medio que necesitemos para desarrollar una cualidad atlética para un deporte específico, tenemos que llevarlo al campo del gimnasio. Y todo aquel trabajo, desarrollo atlético, todas esas capacidades que nosotros queramos desarrollar, como la fuerza, la coordinación, la movilidad que hagamos en el gimnasio, eso tenemos que llevarlo a la cancha. Esa conjugación es lo que va a ayudar a que nosotros podamos, primero, entretener a los niños, que los niños se diviertan, y no solo los niños, los jugadores profesionales también se cansan de hacer lo mismo, para obtener un resultado que por lo menos aquí en Venezuela ya sabemos cuál es. Un resultado en el cual todos fuimos expuestos y donde tenemos que hacer tierra y decir, tenemos que cambiar. Necesitamos una nueva propuesta, un punto de partida que unifique un criterio para nosotros poder mejorar esos resultados. Ojo, esa unificación no significa que cada entrenador va a perder su autonomía. Cada entrenador es autónomo, pero una vez que los resultados no se dan, tenemos que dar un paso atrás, tenemos que humillarnos ante el deporte y tenemos que poner nuestra humildad por delante y decir lo que estamos haciendo como colectivo no está funcionando. ¿Ok? Todas las líneas que yo estoy dibujando en estos 365 capítulos son átomos que van a ayudar a conformar
la molécula más fuerte del mundo deportivo del baloncesto, el balance, como punto de partida. Hoy voy a seguir proponiendo, junto con Amaru, hermano de Ainsa, hermano de Gandhi, que se va a unir en los próximos capítulos, diferentes secuencias para que tengamos ahí la idea de qué es lo que estoy hablando. DNS, estimulación dinámica neuromuscular. Todos estos conceptos, todos estos métodos de entrenamiento no son nada sin su aplicación, no apuntan a corregir el diagnóstico que ya nosotros hemos visto. Y en eso hemos fallado, porque el mundo, la información cada vez es más inmediata, la información cada vez es más amplia en el sentido del bombardeo, pero es simple a la hora de realmente dar el secreto. El secreto es la interpretación, la aplicación al detalle y permitir que el entrenador, dentro de esa línea que nos una, dentro de ese punto de partida, pueda construir sus ideas. Porque todos los entrenadores tienen una idea diferente. De repente, y eso también es en base al grupo que tú estés entrenando. De repente un grupo que queremos jugar zona, queremos jugar defensa extendida, hay equipos que tú vas a exigir que tengan un juego más transicional, hay otro equipo que vas a exigir que bajen la pelota más lenta, etcétera, como tú lo quieras. Todo eso va a depender, todo eso va a apuntar hacia qué selección de ejercicio vas a tener tú, cuál va a ser tu programación, cuál va a ser tu planificación, cuál va a ser tu estrategia, cuál va a ser tu táctica. Pero la estrategia y la técnica y la táctica, sin buena técnica y sin buen físico, se van a quebrar. Entonces no podemos señalar a los entrenadores que están en nuestras selecciones sin antes nosotros asumir la responsabilidad de que no tenemos un punto de partida. DNS. Cuando nosotros nacemos, comenzamos, nadie nos enseñó a gatear, nadie nos enseñó a pararnos, nadie nos enseñó a caminar. Todos esos son movimientos con los cuales nosotros nacemos, que son los movimientos que la evolución nos dio y que nos iban a ayudar a defendernos de la naturaleza, nos iban a ayudar a hacer los nuevos movimientos que nos dieron la supervivencia, como lo que es trepar, como lo es golpear, como lo es el lunge, como es la sentadilla, ¿verdad? Las rotaciones de tronco. O sea, todo eso vino con nosotros. Solo que el sedentarismo, que ahora está perpetuado en el gimnasio con las maquinitas de color extraño, nos ha desviado de lo que es el verdadero desarrollo del balance. Y es por eso que el concepto de balance, ¿ok? Está sumando todas estas gotas para nosotros poder llenar un tobo repleto de agua cristalina, ¿ok? Que sea transparente y que se entienda. Y es que a la hora que los niños, nuestros atletas, quieran digerir esa agua, oye, verdaderamente nos hidrate de una información, una información que se mantenga en el tiempo y que se vean los resultados. Nacemos gateando, nacemos para gatear. Antes de gatear, nosotros asumimos estas diferentes posiciones y entonces yo voy a desarrollar aquí con Amaru cómo eso lo vamos aplicando en el baloncesto, cómo lo podemos hacer en nuestras canchas. No requiere tanto tiempo y a lo largo de los próximos episodios vamos a ver cómo todas esas cosas se pueden hacer en un tiempo bien reducido, pero eso tenemos que aprender a conjugarlo, ¿ok? Porque es un arte perdido. Ok, primero que nada, Amaru nos va a mostrar la posición de gateo. Ok, Amaru, gateando hacia adelante y hacia atrás. Gateo. Muy bien, te regresas. Buen trabajo. Ok, gateo, despegando las rodillas 2 centímetros del piso, hacia adelante. Más cercano al piso, más cercano al piso. Te regresas. Buen trabajo. Ok, posición de gateo, ponte cruzado, viendo hacia acá. Ahora vamos a gatear de lado con las rodillas separadas del piso, 2 centímetros del piso.
todo este trabajo parece golosina, pero tiene mucha medicina. ¿Okay? Aquí él está aprendiendo a coordinar, a estabilizar su tronco, coordinar sus brazos, piernas, su sistema muscular axial. Ok, buen trabajo, Maru, abajo. Ahora vamos a hacer casado. ¿Estás caliente? Ok, mira, vamos a hacer ese mismo trabajo, pero vamos a ir gateando, dibujando una O en el círculo, en círculo, como si estuviésemos haciendo una caligrafía. ¿Ok? ¿Listo? Vamos. Ajá, sigue, 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 buen trabajo. ¿Ah? No, que las rodillas no peguen del piso. ¿Ok? Bien, sigue, 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 regrésate, regrésate, muy bien, separa manos, pide la mano, muy bien, 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 sigue, sigue, ok, muy bien, Maru. Fíjense, el último ejercicio que nosotros hicimos, el gateo en círculo, ciertamente el niño no se está pasando círculo a la hora de gatear. Pero ahí es donde nosotros empezamos a transformar un concepto en algo aplicable a lo que queremos, algo específico y, como dije al principio, algo divertido para los niños. Y se logran todos esos objetivos a la vez y todo el mundo feliz. Ok, ahora, desde el gateo, nosotros desarrollamos la habilidad de pararnos. Acuérdate boca abajo. ¿Ok? Ustedes van a ver, todos hemos visto cómo los niños en esa posición aprenden a... Ponte la posición de gateo. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Ahora, una vez que ellos aprenden a subir en esa posición, posición de gateo, porque a valorar esa posición, tú vas a sacar la pierna como si tú fueras a pararte. Okay, porque nuestro sistema central nervioso en este programa, todo empieza desde menor coordinación a mayor coordinación, rumbo al hombre erecto. ¿Ok? Listo, arriba, paso al frente y te paras. Baja, posición de gateo, acuéstate, posición de gateo, paso al frente, posición de caballero, te paras. Posición de gateo, acuéstate boca abajo, repetimos, vamos a hacer eso cuatro veces, Maru. Uno. Sigue, abajo. Dos. Sigue, abajo. Tres. Sigue, abajo. Cuatro. Sigue, abajo. Buen trabajo, Maru. Ok, acuéstate boca abajo, Maru. Muy bien. Mucho antes de nosotros pararnos, gateamos. Para nosotros pararnos desde el gateo, tenemos que aprender a asumir esta posición. Usualmente lo hacemos asistido. Claro está que ya los niños de esta edad no necesitan esa asistencia y podemos saltar ese proceso que ya ellos vivieron cuando pequeños. Si yo agarro a una persona de la tercera edad que tiene 30 años a hacer ejercicio, ciertamente ahora yo lo hago, los pongo a hacerlo con asistencia para que ellos recuperen esa programación. Pero si desviamos mucho, regresamos al baloncesto. Terminamos en la fase final, pero antes de eso se da uno de los movimientos que quizás son el principio. Acuérdate boca abajo. ¿Okay? Imagínense que esto es un juguete. ¿Okay? Los niños aprenden a levantar la cabeza para poder agarrar, ok, desde esa posición, ok, hermano. Entonces tú vas a subir las manos y vas a poner las dos manos sobre la pelota, uno, y te puedes, uno, bien, arriba, dos, abajo, arriba, tres, abajo, arriba, cuatro, abajo, arriba, cinco, abajo, pero que junto, papito, seis, abajo, siete, ok, buen trabajo, hermano. Ahora fíjate, para nosotros entrar en el baloncesto, hermano, yo quiero que tú hagas un manejo de balón con la mano derecha en esa posición. ¿Ok? Listo. Vamos. Eso. Pero tiene el brazo izquierdo. Acuéstate boca abajo. ¿Bien? Ponte aquí así. ¿Ok? Maneja la pelota. Vamos. Uno, dos, tres. Ahora despega los pies. Cuatro, cinco. Despega. Seis. Eso. Siete. Ocho. Nueve. Mano izquierda. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Que no pegue la mano derecha. Seis.
5, 4, que no pega mano derecha, 3, ahora cruzó, derecha izquierda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok, buen trabajo, varón. Baloncesto, protegiendo la pelota, DNS. Desde esta posición, Amaru, ahora, sin usar las manos, tú te vas a parar. ¿Ok? ¿Listo? Vamos. Ahora, sin usar las manos, vamos, ponte acá más fuerte, separa los codos. Bien. ¿Listo? Párate. Arriba, arriba. Uno, baja. Bien, baja. Arriba, muy bien. Baja. Regresa. Ok, Amaru, ahora fíjate. Ahora, cuando tú te pares, tú te vas a parar como si tú fueras a hacer una bandeja y te acuestas otra vez. ¿Ok? Aquí estamos improvisando, creando. ¿Ok? Arriba, vamos, párate. Abajo. Ok, muy bien, buen trabajo. Fíjense que en algún momento nosotros mantuvimos una línea de trabajo, un punto de partida, pero la creatividad aplicada a la función que queremos, porque queremos que su cuerpo se convierta en una función. La función es la máquina perpetua del movimiento, un basquetbolista. Por lo tanto, tiene que estar, tiene que verse esa función en cada parámetro que nosotros utilicemos para ese desarrollo. Balance y fuera, cuarto capítulo de 365 capítulos desde Venezuela para el mundo.